Buenos días a todos, pues aquí estoy en mi colonia, me rendí un rato. Somos prácticamente las calles, pues casi vacías por la pandemia. Por cosa, bueno, los que vienen aquí a la ciudad de Puebla, vivo aquí en una colonia que se llama Universidades. Está enfrente de una universidad que se llama La UAP y es un centro deportivo que se llama CU. Bueno, aquí nada más que mujeres, como es que mi colonia está casi totalmente vacía por esto de la pandemia. Y pues normalmente a estas horas había así como que gente, pero pues, bueno, repito, veo que en la colonia universidad de la ciudad de Puebla, México, frente a la universidad que se llama La UAP. Casi siempre a esta hora había gente. De hecho, había bastantes personas, pero ahorita está muy solo todo por la pandemia. No sé si ya estamos en fase 3, pero no sé muy bien la verdad. Pero normalmente hasta ahora en mi colonia, pues sí había bastante gente. A esta hora había. Ah, miren, pues por esta calle más o menos. Estamos en Berrita, la Universidad Autónoma de Baja California, se llama La Calle. Entonces, por esta calle, de hecho, vi así muchos alumnos caminando, o sea, universitarios en la escuela, pues, sin escrojar. Y a estas horas lo veía. Pero no, ahora también, totalmente vacía las calles. Casi no hay gente debido a esto de la pandemia. O sea, todo está pues casi vacío. Pues casi todo está vacío y pues ustedes, las calles vacías, vean, pues aquí en la colonia de una arquitectura, y vean, todas las calles vacías. Y a esta hora por esta calle, bueno, yo siempre paso por esta calle, pues mi perra. Vi a pasar muchos alumnos, por ejemplo este kinder, ustedes ven acá, pasando muchos universitarios, muchas personas haciendo su trabajo, chavos haciendo su escuela, la uni. Bueno, hacia allá hay una universidad que se llama La UAT, no, que ustedes no la van a alcanzar a ver. Pero a estas horas sí vi algo de gente por acá, y pues ahorita no sabía nada, pues debido a la pandemia. Pues sí mantengo mi distancia, ¿eh? No crean que me acerco. Que muchos dicen que esto del coronavirus, pues, una mentira y no sé qué tanto, pero no. Ustedes ya están viendo la realidad. Todas las muertes que ha habido, cuántos contagiados. Pero pues, mucha gente no le importa, pienso que muchos que dicen, hay discreción del gobierno y que. Pero no. Vean aquí el ejemplo. Vacía mi colonia, vacía, ¿eh? Aquí en la colonia Universidad de Puebla. Te lo repito, ¿eh? Mantengo mi distancia de las personas, no me acerco. Pero vean cómo está todo. Mi colonia totalmente vacía. Esto los pueden ver, amigos. Yo vivo aquí en la colonia Universidades de la ciudad de Puebla. Vean. Vean. Todas las calles de mi colonia vacías. Y como les dije, por aquí estas horas sí pasa bastante gente. A la otra cuadra hay una escuela.
creo que es una primaria. Y siempre había por ahí, vamos a muchos alumnos. Esta es la calle de Ciudad Autónoma de Chiapas. Digo, se veía allá bajito la cuadra. Me parece que había una primaria. Porque siempre había muchos alumnos, siempre, por esta calle. Pues ahorita todo vacío por la pandemia. Como dije, o sea, ya se vieron muchos casos de contagios, muertes. Pero pues tristemente a muchos ni se interesa. Vean. Repito, vean. Totalmente vacía mi colonia. Aquí Ciudad de Puebla, Colonia Universidades. Bueno, o sea, repito, mantengo mi distancia, no crean que me acerco a las personas. Me voy, pues, por ver si no hay gente para prevenir. Porque luego piensan que, pues, no, porque te. No. Pero es muy lamentable. Ya todos los casos que se están dando, ¿eh? ¿Cuántos contagiados, cuántas muertes? Incluso, bueno, soy de ese dicho que viene el Face una enfermera que dice, pues. Los pacientes con COVID los están matando. Pero no sé si sea cierto. La verdad uno nunca sabe. Porque ya con cualquier pequeño síntoma que quieren, ya tienen que decir que es COVID. Sí, la enfermedad existe, que toman precauciones, pero. Pero sí, viene el Face de una enfermera que estaba diciendo que los pacientes les estaban inyectando COVID. Bueno, o los pacientes que tenían COVID que los estaban matando. Pero. Esa es la triste realidad, porque ya ven cómo son las cosas aquí en México. Pero como les dije, miren, vean mi colonia totalmente vacía. Por estas calles pasaba mucha gente. Porque más abajo hay una primaria. Pues ahorita no, vean, o sea, aquí en Colonia Universidad de la Ciudad de Puebla. Vean todo vacío. No hay gente, no hay nada. Miren. Totalmente vacía mi colonia. Totalmente. Y por esta calle que estoy. No sé qué calle es. El super grande. No sé qué calle es, pero. Por aquí también había gente. Y ahora pues. Todo vacío. Miren. Totalmente vacío. O sea, no hay gente, estoy vacía y se lo repito, o sea. Están los perros, a ver si no, o sea, nos acerca. Estoy paseando mi perra. Pero vean. Por esta calle también pasa bastante gente. Por acá hay Universidad Autónoma de Nuevo León. Y vean, ahorita totalmente vacío. No hay gente, o sea. Todos están en cuarentena. Ya. Pues la situación va mal en peor con esta cuarentena. Más contagios, más muertes. Vean. Vean. Pues acá, pues. Bueno, por aquí no hay. No pasa mucha gente. Ay, pero creo que la cámara es un poco borrosa, pero. Por aquí no pasa mucha gente. Pero pues. Ah, más abajo de ahí, bueno. Eso son por allá. Una calle donde viven mis tíos. Aquí hay una persona, bueno, pues mantener distancia, como siempre. Acá. Vean, ya estamos aquí. Ah, bueno, en esa casa, la casa gris que ustedes ven, bueno, ahorita me hacen por ella. Ahí viven mis tíos. En la otra, la que está al lado de la rosa, y también otro tío mío. En esa viven dos tíos míos que rentan cuartos.
Y sobre la rosa vive otro tío mío que también nos renta cuartos. Los dos rentan cuartos, de hecho. Digan, me voy a sacar un día, se me da la guitarra, pero ya no dan. En esta casa de gris vive mi tío. Está la rosa o creativo, los dos rentan cuartos. Bueno, ya voy llegando a mi casa, amigos. Creo que sería todo. Cuídense, ándense con mucho cuidado, tomen sus precauciones. Va, nos vemos, cuídense.